Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta simpática galletita kawaii. Me han estado pidiendo que haga muñequitos kawaii y pues este es uno de ellos. Espero le guste a la persona que la pidió y pues más adelante les seguiré compartiendo otros, algunas frutitas o helados en esta forma con ojitos y boquita. Bueno, nos vamos a la lista de materiales. Para esta galletita vamos a necesitar fieltro rosa, fieltro negro, café y color camello, relleno, tijeras, pistola de silicón, hilo y aguja para coser nuestra galletita. Vamos a recortar un círculo del tamaño que ustedes gusten hacer su galletita. Para mi círculo yo utilicé un plato. Lo marqué sobre un plato y son dos piezas. También vamos a ponerle carita, como es una galletita kawaii, vamos a ponerle carita. Vamos a ocupar dos circulitos para las chapitas, dos circulitos para los ojos y varios circulitos. No tienen que ser perfectos para las chispas de chocolate, para ponérselas y para la boquita. Pueden recortar una tirita así, como con una ondita, o puede ser así, como esta. Puede ser así o así. La pueden coser en su máquina. En esta ocasión la voy a coser a mano porque la persona que me la pidió me dijo que no tiene máquina y que quiere coserla a mano. Entonces la vamos a coser a mano para que la puedan hacer, para que la pueda hacer cualquier persona o hasta los niños. Bueno, empezamos a coser. Lo cosemos, en realidad lo pueden hacer como de la manera que ustedes cosan. Yo lo voy a hacer así como lo hago en todos los tutoriales. Que nos quede la costura bien pegadita para que al momento de voltear la pieza no se note. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno hasta llegar donde iniciamos. Dejamos una abertura para poder voltear la pieza y rellenarla. Entonces sigo cosiendo y les muestro cómo me queda. Ya casi terminé de coserlo totalmente. Ahora sí lo voy a voltear. La voy a voltear la galletita. Nos va a quedar de esta manera. Ahora sí la vamos a rellenar. Ya que rellenamos, nos va a quedar así. Ahora sí vamos a acomodar sus ojitos. Ahora por último le vamos a poner en los ojitos unos puntitos en blanco con pintura acrílica blanca y con un pincel o un palito, lo que tengan, le vamos a poner aquí unos circulitos. Pintura acrílica, pueden ponerle unos circulitos de fieltro blanco
Y pues bueno, así es como nos queda la galletita. Ya vieron que es muy muy fácil de hacer, no necesitan ningún molde, ningún patrón, solamente dibujar círculos del tamaño que ustedes quieran su galletita, y pues los circulitos de las chispas de chocolate, los ojitos y las chapitas. Y estos también los pueden coser si gustan o pegarlos, como se les sea más fácil. Espero les haya gustado el tutorial y espero que la persona que pidió el tutorial de esta galletita les sea de utilidad y de su agrado, y a ustedes también. Esta la pueden regalar en una fiesta de cumpleaños de sus niños como detallito a sus invitados. Está muy bonita y es muy fácil de hacer. Bueno, como siempre les recuerdo que se suscriban al canal para que sigan viendo nuevos tutoriales, y si les gustó el video lo compartan. Los espero y las espero en el próximo video.